Y con el objetivo de fomentar el arte, la cultura y la identidad, el gobierno de Catepec puso en marcha un programa a través del cual 29 artistas han elaborado 481 murales urbanos, así lo dio a conocer el presidente Fernando Vilches. Él explicó que el proyecto busca convertir a Ecatepec en una gran galería de arte urbano y a la fecha se han decorado 8.390 metros cuadrados de barras con motivos prehispánicos y de la identidad municipal. El proyecto inició en el año 2019 con la participación de 29 artistas urbanos, quienes a la fecha han plasmado su talento en 481 murales, algunos de ellos monumentales, como el que se encuentra sobre la autopista México-Pachuca. En este proyecto, los artistas combinaron las diferentes técnicas para plasmar colores vivos en los murales, capturando la diversidad de perspectiva y experiencia que conforma la sociedad de Catepense. Fernando Vilches señaló que al momento se han utilizado alrededor de 10.640 litros de pintura para que los artistas transmitan su talento plasmando temas históricos, folclóricos, gastronómicos, culturales, deportivos, de salud, equidad de género y seguridad pública, que son elementos fundamentales para el desarrollo e identidad del municipio de Ecatepec. Las imágenes de arte urbano también quedarán plasmadas en un libro que servirá como herramienta para fomentar la identidad y el sentido de permanencia en las personas de todas las edades, con las que se busca enriquecer sus conocimientos sobre su entorno social y cultural del municipio. Se subrayó que estas acciones tienen el objetivo de fortalecer valores y con ello reconstruir el tejido social a fin de fomentar la seguridad en todo el territorio. El alcalde de Catepec señaló que los murales urbanos son una forma poderosa de expresar emociones, valores y crear identidad, ya que son representación visual de la riqueza cultural y el espíritu colectivo de este municipio de Ecatepec.